El violador no será gobernador. Las peticiones y deseos de las feministas han sido escuchado y por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero retiró el registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura del estado, lo anterior, aplicando la sanción impuesta el pasado 25 de marzo por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por no presentar su informe de gastos durante el periodo de pre-campaña electoral, mismo que fue requerido por la Comisión de Fiscalización durante la sesión extraordinaria del Consejo General. El representante de Morena ante el Instituto Local, Carlos Alberto Villalpando Milián, calificó como incongruente la determinación asumida desde el órgano electoral nacional debido a que su partido mantiene un acuse que comprueba que sí presentó el informe de gastos de precampaña, aunque fuera de tiempo. Dicho argumento fue contrario al que en días pasados esgrimieron la dirigencia de Morena y el propio Félix Salgado Macedonio, quienes señalaron que no se presentaron los informes de gastos porque no existió un periodo de precampaña establecido. Por su parte, Silvio Rodríguez García, representante del PAN ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sentenció que independientemente de las acusaciones que hay en la Fiscalía General del Estado contra el senador con licencia, Guerrero no merece un violador de leyes como gobernador. Con el cumplimiento emitido por parte del Instituto Electoral Local respecto al proyecto de resolución del INE, desde este lunes 29 de marzo, Félix Salgado Macedonio dejó de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Se confirmó también que la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, el empresario Luis Walton Aburto y el exdelegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros no podrán asumir el relevo y registrarse ante el Instituto Electoral, pues también fueron sancionados por el INE. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Eduardo Chowell Mendoza.